La verdad que en lo personal yo tengo que decir, sido testigo acompañándolo en el trabajo acá en el Consejo Deliberante, que una persona que le ha puesto el corazón a este Consejo, que ha logrado volver a revitalizarlo, a darle la jerarquía que tenía, sobre todo en el respeto y en el valor que tenía para él cada uno de los que formaban parte de este cuerpo. Los empleados, aquellas personas que colaboraban en las distintas oficinas políticas, como los mismos concejales. Entonces, el recuerdo hoy es más vivo que nunca y el compromiso de seguir trabajando en el mismo sentido que él lo hacía, ¿no? Poniendo sobre todo el corazón, respetando y valorando lo que es el sentido de cada una de las personas. Todo a diario, cada uno de los días que me tocó acompañarlo fue lo mismo, ¿no? Llegar a las personas con su reclamo, que eran justos, enojados, y salir de esa oficina donde él atendía con la mejor de las sonrisas, aún cuando se les había dicho que no. Entonces ponía siempre el corazón y ponía sobre todo en valor eso, la dignificación de la persona en el trato. Así que es un recuerdo que a diario ha marcado. Yo creo que muchos de los que formamos parte de su equipo intentamos al menos en una pequeña parte coincidir con él en esa actitud.